Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, soy McLean y a todos les doy una hermosa y calurosa bienvenida para lo que estábamos esperando el día de hoy. Es nada más ni nada menos que las clasificaciones cerradas para el Six Invitational 2021, gente, así que bienvenidos a todos, siéntanse como en su casa porque esto comienza ahora, gente. Y déjenme contarles de inmediato que el día de hoy viviremos un match hermoso, esplendoroso, magnífico que está toda la gente esperando. Es nada más ni nada menos que entre el equipo de LBS Esports versus Ritual Esports. Así que gente, vayan preparando todo porque esto comienza ahora. Vayan trayendo todo lo necesario para que no se pierda nada del hermoso match que vamos a vivir esta tarde. Así que cuento con ustedes, gente, gracias desde ya por estar sintonizando el canal y por estar acompañándome esta tarde, amigos. Como es de costumbre, vamos de inmediato a hablar un poco del match, un poco de lo que se nos viene antes de ir con la partida. Obviamente, vamos a estar jugando un match entre los ambos equipos que ya anteriormente mencioné y, por supuesto, al mejor de tres mapas con overtime. Así que gente, se viene una tarde cargada de energía, cargada de balas y de fuego, justamente porque ambos equipos van a estar dando todo lo necesario para justamente poder llegar a este hermoso clasificar a este hermoso Invitational. Así que gente, mientras tanto ustedes están ahí, les voy a comentar que cuáles son los rosters de cada uno de estos equipos. Por parte de LBS tenemos a nada menos que confirmando justamente su participación, tenemos a Specs, a Flicker, Dacross, el Barto y el chileno también que se nos une a esta hermosa partida, Dar Yayo. Gente, ya saben que lo que vamos a jugar esta hermosa tarde. También quiero comentarles que por parte del equipo de Ritual Esports van a venir nada más ni nada menos que Burrito, Iraki, Frex, Ale y Whiplash. Ahí se me costó un poquito el nombre, pero bueno, esos son los nombres que van a estar participando. ¿Qué vamos a jugar, gente? Pues vámonos de inmediato a ver cuál es el mapa que nos dieron a escoger estos equipos. Parte de justamente, aquí están los mapas que vamos a jugar, hermosa y querida gente. Son nada más ni nada menos que el mapa de Oregon, el mapa de Clubhouse y por último el mapa de Café Dostoyevsky. Esos son los mapas que escogieron estos equipos. Por parte de Oregon va a comenzar atacando nada más ni nada menos que el equipo de LBS. Y por parte del mapa de Club va a comenzar atacando los amigos de Ritual Sport. Así que ya sabemos cuáles son los mapas. El Decider va a ser justamente el mapa de Café Dostoyevsky, el mapa ruso. Pero ojo que todavía no sabemos quién comienza atacando o defendiendo, ya que el que va a decidir esto es el equipo que haya ganado más rondas durante los dos primeros mapitas. Así que gente hermosa, ya sabemos qué es lo que vamos a jugar. Volvamos entonces con el main, gente, y nos vamos, ¿qué les parece? Con el último dato. Antes de comenzar la partida, la gente ya nos está esperando los equipos, así que ¿cómo vas? Muchas gracias a todos los que están llegando al streaming, muchas gracias gente por ese apoyo, espero que el día de hoy puedan estar preparadísimos para esto. Entonces vámonos de inmediato con el match, vamos a preguntarles si están listos los equipos. Porque esto comienza en breve, gente. En breve, en breve, en breve tenemos nada más que el match entre LBS y Ritual Sport. Así que vamos a irnos de inmediato con este hermoso match. Perfecto, entonces, gente, ya tenemos todo preparado y nos vamos con lo que ustedes más quieren, que es el directo de esta hermosa partida.
Perfecto, entonces ya tenemos información completa por parte. Ahí están los roster de cada equipo. Y quiero ver ustedes justamente su participación, toda la energía que nos está entregando en el chat para estas ambas escuadras que nos van a estar dando de todo lo mejor para pasar a la siguiente fase. Gente, ya tenemos confirmación por ambas escuadras y vamos a jugar justamente el mapa de Oregon. Es el primero. Entonces, ataca LBS Sport, defiende Ritual Sport. Y esto comienza ahora. Vamos a ver de inmediato qué es lo que deciden vetar justamente. El equipo defensor por esta parte comienza el equipo de Ritual Sports vetando. Vamos a ver cuáles son los primeros vetos de este hermoso match, gente mía y querida. Bueno, se nos va el agente SAS, se nos va el Thatcher por parte del equipo de Ritual Sports. No vamos a contar con ello. Vamos a ver cuál es el primer veto por parte de la gente de LBS. Pues un Ivana, un veto bastante interesante. Ya con este nerfeo que sufrió justamente este personaje, pues no lo veremos más en este mapa por lo menos. Vamos a ver cuál es el segundo veto por parte de la gente española. Mira, tampoco vamos a contar con ella en esta oportunidad. Y nos vamos con el último veto del defensor de Ritual Sports. Vamos a ver qué es lo que nos deciden ahí escoger. Quizás un Kai podría ser, ¿por qué no? No, terminaron escogiendo el personaje Echo, justamente con esos dispositivos de Yokai, que pese a que no están, ya no cuentan con la invisibilidad, pues aún siguen siendo bastante molestos. Nos vamos con la primera ronda, gente y querida, y vamos a ver cuáles son los personajes que van a escoger ambas escuadras. Nos vamos ahí, sí o sí, como primera ronda, justamente al sector de lavandería y suministros. Por parte de la defensa. Tenemos por parte de la agente atacante. Te contamos con un Maverick, Sofía, Ace, Nomad. Y por último, agente FBI, Ash. Y por la última parte, tenemos la parte defensora. Tenemos a Guaumai, un Legion, Smokey, Jagger. Y ojo que tenemos un sexto pick por parte de Frex. Que terminó de cambiando la Melusi por una Ela. Comienza la etapa de preparación del lugar por parte del equipo de Ritual Sports. Vamos a ver qué es lo que deciden prepararnos para esta tarde, gente querida. Vemos cómo ya están justamente poniendo todos los dispositivos y justamente cerrando todo, reforzando las paredes, haciendo un par de aperturas. Hace Alex Burrito también poniendo sus dispositivos de Guamai Witchflash con el ADS de Jagger. Tenemos a Frex. Vamos a ver si es que tendremos algún roomer. ¿Cuál va a ser el encargado, gente querida, de estar roomeando? La gente de LBS que no gasta sus drones. Vemos como Flicker pone rápidamente ese drone. No. Termina poniendo y sale al ataque junto a Dacros, Specs, la banda, justamente el Barto, Flicker. ¿Y dónde anda el último? ¿Quién es el Barto? Al parecer no. Es Dar Shayo, justamente atacando por la sector principal. Tenemos a Specs que se está rotando junto con el Barto. Y Dacros que sigue ahí droneando. Flicker que al parecer se les une. Rápidamente es un ataque que va justamente comandado por Dar Yayo, que vuelve al droneo. Rápidamente, ¿quién tenemos por aquí arriba? Es Hiraki. No, no está arriba, sino que está cuidando la escalera. Justamente ese Lesion. Tenemos un pixel hermoso. Ojo que logra ver y comienza las primeras. Pero ese rápidamente se pone en ventaja. Dar Yayo termina eliminando a Hiraki. Ya tenemos la primera baja por parte del equipo de LBS. Ojo que Dar Yayo queda con un poco menos de 20 de vida, gente querida. Siguen droneando el Barto, que sigue moviéndose. Vuelve al droneo Dacros y Flicker también, que pone una Claymore para evitar las rotaciones, las posibles embestidas que puedan presentar el equipo de Ritual
Sports, a Specs, que todavía no se deciden a abrir la trampilla y todavía tenemos tiempo suficiente para propinar un buen ataque. Están con una pequeña desventaja numérica el equipo de Ritual Sports, esperando todos en el punto. Frex, ahí Alex, que se quedó cuidando, se quedó con las ganas de cuidar en el sector de ahí de Bunker. Aparece Nai, viene por ahí Whiplash, que está mirando justamente a través de esa apertura el sector de Freezer. Siguen droneando, ojo que tenemos un ataque frontal por parte justamente de quién, de Darshayu, que avanza justamente por el sector de escalera de principal. Alguna balitas que tira para ver si logra darle a alguien, no conecta con nadie. Vuelve al rollo, se están tomando su tiempo. Un minuto todavía por jugar, gente. Comienza a sonar el timbre, justamente esa alarma. Lanzan una canister ahí de justamente de el smoke, que no logra darle justamente a Darshayo. El Barto, que comienza a rotar. Dacros, que sigue droneando. Flicker está intentando bajarse, come ahí una estuneadora justamente de la Ela. Vuelve al drone, ojo que va a lanzar. Ahora sí, él comienza a estunear. 39 segundos, Specs, que está desde arriba, abrió la trampilla, lanza una granada de fragmentación para romper justamente esos alambres. Ahora se tiran hacia abajo, Dadeayo, que es bajado justamente por el capitán, por Burrito, lanzan otra más. Burrito ahí está aguantando. 4 contra 4, 20 segundos, gente, todavía tenemos tiempo, pero Dacros rápidamente se hace la baja, pero el refrag llega por Burrito, que termina asesinado rápidamente por Flicker y Frex, que hace el refrag, y tenemos 2 contra 2, ojo con Alex, que está intentando evita la plantada, ojo con Specs, el Barto, que termina bajándolo, y se acaba el tiempo, gente querida, y tenemos la primera ronda ganada para la gente de Ritual Sports. LBS, que se tomó su tiempo, tomó un ataque bien, bien rápido, pero Ritual Sports con paciencia justamente aguantó justamente los ataques que propinó la escuadra de LBS. Todavía queda mucho por jugar, nos vamos en esta segunda ronda a defender justamente dormitorios y entrada de dormitorios por parte del equipo de Ritual Sport. Vemos que van en esta oportunidad con un Kaid, One My Smoke Legion y Jagger. Ojo que Darshayo cambia en esta oportunidad a la Ashe por la Twitch. Y seguimos manteniendo la misma composición de personajes por el resto del equipo. Vamos a ver qué es lo que nos preparan en esta segunda ronda la gente de Ritual Sport. Vemos como ya están reforzando rápidamente el segundo piso. Vamos a ver quién es va a ser el encargado justamente de defender la zona justamente de que conecta con Torre Grande. Tenemos rápidamente a Aleph reforzando. Al parecer se va a quedar cuidando justamente en el sector de Oso, en el sector de Trofeo. Aven rápidamente para el pasillo de armería. Whiplash, que está poniendo su A10 de Jagger para justamente defender este sector de esta conexión hacia Torre Grande. La gente de LBS, que cuida muy bien los drones, no los malgasta. Así que vámonos con el ataque rápido por parte de la gente de LBS, con Specs y Barto saliendo justamente por el sector de construcción. Tenemos a Flicker, que sigue droneando, pero Darshayo ahí justamente junto con Dacros y Flicker son los tres que están avanzando justamente por el sector de principal. Rompe la camarita, ojo que tenemos ahí algo de información. Dacros, que se acaba de encontrar con alguien, marca justamente ese escudo que se interpone entre él y la pasada. Recarga, y vemos a Barto justamente arriba, que pone ahí ese dispositivo de la Nomad para evitar justamente que lo sorprendan por la espalda, cuidando ahí la espalda justamente de Spec para poder abrir. Darshayo, que desde abajo está viendo el pixel, parece si lleva la primera baja. Mientras tanto, la defensa, tenemos todos posicionados en el site. Ale, que es el que está justamente con ese lesion, cuidando desde abajo, desde el costadito ahí en el sector de armería. Cuidado, que lo tienen visto. Frex está cuidando también el cuarto de niños. Lo mismo Whiplash, que está mirando hacia abajo. Iraki, que ya lo vimos justamente en la sala de trofeos. Y Burrito, que es el encargado de cuidar justamente la conexión que da hacia Torre Grande. Está totalmente doneado Burrito, que hasta el momento justamente
el Top Frager de la partida con dos bajas. Ojo que tenemos algo de daño para Specs. Le están atacando justamente por el sector. Y Burrito, que termina siendo cazado. ¿Por qué? Por una granada frag. Lo dan de baja y rápidamente llega Specs con la doble y termina eliminando nada más ni nada menos que a Burrito y a Frex. Confirmada la baja y en una desventaja importante numérica el equipo de Ritual Sport. Alex, que rápidamente Alex quede, hace la refrag y termina eliminando a Dar y Yayo. Un descuento importante, 4 contra 3. Un minuto tenemos gente todavía por jugar. Whiplash, que dio más de cara ahí por Curioso, terminó siendo eliminado por el Barto. Y Spec, que hace la triple y termina liquidando a Iraki. Ahora solamente queda Alev, que está desde arriba. Pero ojo que tenemos justamente a quienes, a Flicker, que está mirando, y Daryayo también, que terminó ahora sí conquistando esa última baja. Y de ahora sí la gente de LBS pone las cosas en igualdad, 1-1, gente, en este primer mapa de Oregon. Vimos rápidamente cómo la gente de LBS se preparó, tuvo un ataque mucho más coordinado. No pudieron defender muy bien el sector de conexión a la gente de Ritual Sport. Y vamos a ver quién nos preparan, porque hacen de inmediato el retake a la misma zona, al mismo lugar. Y en esta oportunidad Yayo, que al parecer va a ser un cambio de esa Twitch justamente por ese back. Confirmado entonces, tenemos misma composición de personajes. Y vamos a ver qué nos tienen preparado en esta oportunidad la gente de Ritual Sport, porque ya le quitaron una ronda de defensa en este hermoso mapa de Oregon, gente. Yo quiero ver justamente qué es lo que ustedes tienen que comentarnos justamente en esta tarde. Quiero leer justamente el chat, quiero ver cuáles son todo lo que nos indican sus mensajes justamente de apoyo para ambas escuadras. Preparado, vuelven a repetir, porque Specs ahora le, Frex le está abriendo justamente el sector de armería. Otro pixel hermoso hacia abajo. Siguen sin gastar Iraki ahora, que vuelve a tirar esa alarma para saber si se le acerca alguien por abajo. Y LBS, que no malgasta sus drones. Y fija, tenemos los 3, 6, 10 de Jagger cuidando el sector de atrás. Burrito que pone un barwire y al parecer vamos a tener todas las garritas de ese caíd en el sector de atrás. Vamos con el ataque por parte de LBS, gente. Flicker con Dacros y Daryayo, que salen, vuelven a salir por el sector de automóviles, como algunos le conocen. Y tenemos que ver dónde viene el Barto. Justamente por atrás, acercándose junto con Specs. Van tomados de la mano ambos jugadores, que se están cuidando justamente para poder hacer el trabajo necesario de apertura por el sector de Torre Grande. Daryayo que está droneando. El Barto que está poniendo su dispositivo de la Noma para evitar las rotaciones que le vuelvan a, que traten de sorprender. Specs, que ahora sí, con ese Mari comienza la apertura. Mira, interesante lo que nos está propinando. Un par de hoyitos ahí para que quizás pueda ver. No, no, no. Ahora sí, miren cómo empieza a morir. Ahora sí, propinado justamente esos hoyitos para que pueda ayudarlo la defensa, su compañero abierto total. Ojo, le faltó un cachito ahí por quemar. Ahora sí puede entrar Specs, el Flicker, que está droneando. Dacros hace lo mismo, el Barto lo ambien, y Daryayo quiere desde abajo justamente en el sector de comedor. Comienza el ataque, tenemos a toda la gente de Ritual Sport al parecer situado justamente en el punto. Tenemos a Ale, que está cuidando de armería, Iraki en el sector de trofeos. Tenemos a Spec, a Frex, perdón, se me da con cambiarme el nombre, cuidando el la unión justamente entre Torre Grande. Lanza un canister de ahí del smoke para evitar la partida y termina retrocediendo rápidamente para aguantar justamente un poco más. Ojo que desde abajo, ¿quién es Daryayo? El que está haciendo sus desmanes con ese back. Ojo que te puedes ir algo dañado, pero Frex le puso unas balitas primero. Ojo que también le hacen unos daños y está complicado porque queda nada más que con un poco más de la mitad de vida. Ojo que Burrito lo termina liquidando y ahora sí es ventaja para la gente de Ritual Sport. Alex desde abajo mirando justamente. Whiplash es cuidando justamente entrada principal. Y ojo con Flicker, que está algo tocado. Un poco más, un poco menos de un cuarto de día. Debe tener como 20, creo yo, gente querida. 30 segundos. Whiplash que hace la baja.
Tenemos, entra rápidamente Flicker sin que se dé cuenta, pero termina el refrag rápidamente hecho justamente por Iraki, que lo termina eliminando. Speckle termina eliminando a Iraki y ahora, gente, está 3 contra 2. Ventaja importante para la gente de Ritual Sport porque están cuidándose con el tiempo. Vuelven a tirar otro canister del smoke, pero no se da cuenta que tiene a la espalda alguien atrás. Sí, Burrito que hace la doble, gente querida, y Burrito con la triple que termina resolviendo esto para la gente de Ritual Sport. Y tenemos nada más ni nada menos que ronda de victoria para ellos. 2 a 1. Y jugando con el tiempo, tomándose todo lo necesario y los cuidados, la gente de Ritual Sport está sacando adelante la tarea en esta segunda oportunidad de retake del mapa. Vamos a ver cómo les va ahora sí en esta segunda vez en el sector de lavandería y zona de suministro, gente. Vamos justamente abajo, Whiplash que cambia ese Jagger en esta oportunidad por la Ela. Lo lleva justamente Frex, su compañero termina llevando el Jagger. Y el Barto que cambia a la jugadora turca por la Twitch. Así que no tenemos ya esos cortes de rotaciones por parte de la Nomad. Vamos a ver cómo les va con esa Twitch. Vamos a ver si también si es que en esta oportunidad terminan atacando justamente por el sector de búnker. Vemos que, recordemos que la gente de LBS atacó justamente muy 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 frontal por el sector de principal. Recordemos que por unos segunditos terminaron perdiendo la ronda. Se la terminó justamente por llevando en el último segundo la evitada de la plantada por parte de la gente de Ritual Sport. Whiplash que está desde arriba reforzando, cuidando justamente el sector de Meeting junto con Iraki y con ese Lesion, que son los encargados desde arriba. Ojo que reforzaron para justamente defender desde acá arriba, desde Meeting, la posible entrada. Vamos a ver qué nos ofrece la gente de LBS, la banda del chorro, como dicen ahí en el chat. El Flicker que rápidamente sale con Dacross y Daryayo que está justamente dronando. El chileno mueve sus drones. Ojo, Iraki lo está esperando junto con Whiplash en el sector de cocina y de Meeting. Vamos a ver lo que está haciendo el Barto con esa Twitch desde abajo, justamente tratando de eliminar. Hay un Woo de Lesion, vuelve al droneo y buscando justamente más información. Quieren seguir rompiendo esos dispositivos que les dejó el Lesion. Burrito tirando esos dispositivos justamente del Wamai. Iraki que termina siendo droneado y rompe rápidamente ese dron. Frex que está cuidando el punto. Alex que ahora sí comienza el ataque justamente por parte de Specky, Flicker y Dacross por el sector de Bunker. Vamos a ver cómo les va en esta oportunidad. Flicker haciendo daño, justamente tratando de llevarse alguna baja. Tenemos a Dacross que también está cuidando, lanza los primeros canister y ojo que Specs con algo de daño justamente por esa granada del smoke. Complicados tienen, pero Daryayo que viene a resolverle desde arriba, desde la escalera. De la escala trasera viene a tratar de sacar a ese Wamai que está aguantando. Justamente es Burrito ahí que tiene la mirada fija hacia la puerta por si es que alguien lo termina droneando. Ahora sí, se dieron cuenta. Ojo que Daryayo es el que está bajando y lo termina eliminando, gente. Sí, pero rápidamente llega el refrag por parte de Frex que termina eliminando a Daryayo. Y esto se pone 4 a 4, gente. 1 minuto y 15 por jugar. Y ojo que tenemos otra baja más por parte de Flicker, gente. Y el Barto también que hace lo mismo con Iraki. Pero Flicker es más rápido que Frex y lo termina descontando, gente. Ahora sí, queda solamente Whiplash desde arriba, desde Meeting, que está cuidando la zona. Y no tenemos a nadie más. Vamos a ver si se logra hacer el clutch, si logra ser el héroe de hacerse las 4 bajas que quedan estos 52 segundos. Están droneando la gente de LBS. No sabe dónde se encuentra justamente Whiplash. Entra ahora sí Dacross, pero ahí lo termina eliminando porque bajó rápidamente. Y ojo que tiene el Diffuser. Hace la doble Whiplash, termina eliminando a Specs. Y ojo que lo van a ir a buscar desde... No puede con el Barto porque está más rápido, gente querida. Y ahora es turno en esta oportunidad de LBS de llevarse esta cuarta ronda en lavandería. Tenemos mapa empatados para... Perdón, tenemos puntaje empatado en este mapa 2 a 2, gente.
y ambas escuadras están dando lo mejor de lo mejor cada una de ellas. Volvemos al retake rápidamente. La gente de Ritual Sport vuelve a tomar el retake del mapa del lugar, de este mapa justamente. Volvemos a ver repetición en la composición. Ojo que Barto en esta vez Barto vuelve a ir con la Twitch. Sí, no contamos nuevamente con el personaje turco de la Nomad que está ahí cuidando. Al parecer se vieron justamente que la gente de Ritual Sport no está haciendo una gran labor justamente de rumbo, sino que los están esperando. Y con el droneo es suficiente como para tirarlos para atrás. Ale, que sigue ahí con ese smoke, va a estar nuevamente cuidando el sector de L, ahí del búnker. Reforzando, preparando todo lo necesario. Lo mismo hace Whiplash desde arriba. Vamos a ver si en esta oportunidad terminan reforzando. Sí, van a volver a justamente a cuidar desde Meeting. Y Ale, desde abajo, justamente rompe la trampilla. Así que tendremos nuevamente la misma defensa por parte de Ritual Sport. Daryayo que no malgasta, es algo admirable por parte de la gente de LBS, que justamente no malgasta los drones, sino que sabe justamente la utilidad importante que tienen estos dispositivos, estos drones. Información que te puede dar. Y cambiamos la salida porque Flicker, el Barto y Spec salen justamente por el sector del depósito desde atrás, justamente. Salen y vuelven al droneo. Vamos a ver quizás un ataque justamente por el sector de la cocina, por el sector de justamente de Freezer. Siguen al droneo y ojo que Iraki es el que lo van a ir a buscar al parecer. Iraki que se da cuenta que termina siendo dronado. Vamos a ver, ojo ahí también Frex, que también sabe que por aquí es el posible ataque que va a propinar la gente del EBS. Burrito que está cuidando nuevamente el sector de pilares, el sector de atrás de las escaleras. Ya estaban comenzando a subir porque se dio cuenta justamente de que no vienen por ahí. Vamos a ver qué es lo que están haciendo. Flicker que ya comenzó. Ojo que tenía el pixel ahí de Iraki. Lo están tratando de sacar. El droneado ya se encuentra totalmente. Dacros que está desde principal. El Barto avanzando justo con Daryayo, dándole la vuelta. Ojo con Daryayo que puede dar la sorpresa. Vamos a ver si logra romper y... Al parecer todavía no se decide a romper esa puerta. Rompe, ojo que no se alcance a dar cuenta. Y Iraki es el que termina descontando. Y Whiplash es el que... No, Burrito es el que lo termina siendo sorprendido. Así que quisieron sorprender y terminaron siendo sorprendidos rápidamente la gente del EBS, gente. Y estamos 3 contra 5. Difícil situación la que tiene la gente del EBS. De importantes bajas numéricas de... Tienen, vamos a ver cómo sacan adelante esta quinta ronda. Dacros que se come justamente una estuneadora, una granada justamente de esa Ela. Y está esperándolo justamente. Tenemos por un lado a Iraki y por otro sector tenemos a Whiplash que está ahí atento a la entrada. Vuelven al droneo. Tal vez al parecer lo terminan dando cuenta. ¡Ojo que no alcanza a reaccionar! Iraki hace la doble. Termina eliminando ahí a... al jugador y ahora queda todo en manos de Specs y de Flicker. Gente querida, ojo con Burrito que termina eliminando a Flicker. Y ahora solo queda Specs. Vamos a ver qué es lo que hace, porque la verdad podríamos decir que esta ronda ya es para la gente de Ritual Sport. Pero algo nos tendrá que decir justamente este jugador Specs, que está en una difícil situación. 20 segundos, le está tratando de dar cara. No se come otra más y rápidamente Iraki con ese cuchillo termina eliminando al último jugador ahí de LBS. Y esto es victoria. Qué hermoso cuchillazo le dio. Pero es victoria. Ronda, otra ronda más de victoria para la gente de Ritual Sport. Sacando la tarea. 3 a 2 está en ventaja parcial la gente de Ritual Sport. Vamos a ver cómo lo hacen en esta oportunidad, en esta tercera oportunidad que se van a dormitorio y entrada de dormitorio la gente de Ritual Sport. Recordemos que ya la perdió una vez y también la ganó otra. Así que vamos a ver cómo le va en esta tercera oportunidad. Daryayo que hace el cambio justamente de esa Ashe por ese back.
Vamos a ver cómo les va. Y quiero leer a ustedes justamente sus comentarios de apoyo a su equipo, a la banda del Choro y también a los amigos de Ritual Sport. Vamos a ver cómo les va, porque hasta el momento están sacando la tarea. Tenemos la última ronda de defensa para ellos y vamos a ver cómo les va en esta vez, si se pueden ir con una pequeña ventajita al ataque, al cambio de roles. Vamos a ver qué es lo que hacen aquí. Están reforzando todo. Pepuni ahí que está dando sus mensajitos. Go Ritual, dice ahí Titan. Gracias, gente, por esos comentarios. Queremos ver justamente todos los comentarios que nos estén entregando en el chat. Y comienza el ataque por parte de la gente de LBS, que no malgasta los drones. Es una costumbre que tienen ellos. Una muy buena costumbre, algo que hay que destacar justamente porque los drones son importantísimos. El Barto y Specs que salen justamente al ataque por el sector de atrás. En esta oportunidad el Barto, que acostumbraba a ir justamente con la gente turca, con la Nomad, no termina yendo. Me llama la atención porque justamente corta bien las rotaciones. Vamos a ver qué es lo que termina haciendo él con esta Twitch. Tenía un arma muy 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 potente, así que deja solo justamente a Spec y justamente Daryayu, que desde abajo está haciendo sus desmanes, rompiendo justamente. ¿Quién tenemos aquí? Ale, que se da cuenta, baja por la escotilla y se lleva la doble. Qué hermoso lo que está haciendo este chico. Termina descontando nada más que a Flick y Daryayu. Ojo, que quería hacerse la 3, pero ahí lo estaba esperando Dacros y se hace el refrag. Y ahora sí están 3 contra 4. Una pequeña ventaja numérica, pero sensible, la que acabamos de tener por parte de la gente de LBS. 1 minuto 40 todavía por jugar. Ya tenemos descontado al Buck y a la Sofía para LBS. Comienza a dronar Dacros nuevamente. Specs, que se está tomando su tiempo para abrir, vuelve al droneo. ¿Y dónde está el Barto, que desde abajo justamente está avanzando, buscando también algo de información a través de los agujeros que le propinó justamente Spec, que comienza a entrar? Se logra hacer algo de daño justamente con esa pared electrificada. Nos vamos justamente con él. Logra entrar rápidamente al sector de búnker y no se da cuenta que termina siendo detonado justamente por Iraki, que anda pero rápido con el gatillo. Desde justamente desde el otro sector, y Whiplash hace lo mismo. Y Burrito, que termina descontando a Dacros, gente. Y Ritual Sport, que se pone en ventaja en este mapa de Oregon. 4 a 2. Y nos vamos al cambio de roles. Vamos a ver qué nos preparan ahora sí en el en esta primera ronda de defensa la gente de LBS, que tiene que dar vuelta a un marcador que no es tan favorable, pero tampoco es tan malo. Llevarse 2 rondas es mejor que nada. Y nos vamos justamente al sector de lavandería y de suministro por parte de la gente de LBS en su primera defensa. Gracias ahí por justamente esos saludos ahí, Chileval, muchas gracias. Y gracias a la gente que está mandándole su mensaje de apoyo a través del chat. Pronto vamos a tener muchas cositas más ahí, así que gente, gracias a todos. Dale Ritual, dice Gozer. Daryayu, que pone ahí sus dispositivos de Aegis de Jagger. Recordemos que está en el fio, así que uno cada 10 segundos puede estar inhibiendo y clicker haciendo las aperturas. El Barto también reforzando desde arriba justamente con esa Melusi. Tenemos Melusi, Jagger, Maestro, Smoke y Wamai por parte de la defensa. Y en el ataque tenemos al Maverick, al Ash, Nomad, Ace y Sofía. Vámonos de inmediato con el ataque por parte de la gente de Ritual Sport, que está con una pequeña ventaja en esta séptima ronda. Burrito que vuelve al droneo. ¿Tenemos a aparecer algún rumor por parte de la gente de LBS? Sí, al parecer es Daryayu. No, se devolvió al sector de pilares, justamente a cuidar. Tenemos el Barto, que al parecer está cuidando justamente la entrada para Freezer.
Dacros, que pone ahí más alambre para evitar la entrada tan rápida por parte de la gente del EBS, el Flicker que está cuidando justamente. Y desde empieza a bajar, porque justamente fue el Barto el que se dio cuenta que venían por el sector de Freezer. Iraki, juntamente con Whiplash, avanzando justamente por el sector de comedor, pone ahí la Claymore, tomándose su tiempo. Frex, que está droneando justamente, Alep hace lo mismo, fíjate, tiene el drone por el sector de Torre Grande, buscando ahí algún rumor por parte de la gente del EBS, tomándose todo su tiempo. 1:50 todavía y no tenemos bajas, no tenemos enfrentamiento todavía. Ojo con Frex, que ya comienza la entrada junto con Iraki por el sector de escalera de atrás. Comienza a romper justamente esa alambre y se dio cuenta justamente del dispositivo de Melusis. Bajan los drones. ¿Quién es el que lo está esperando? Es Daryayo, justamente con ese Jagger, ojo, que logra propinarle algo de daño a Iraki. Y ojo que rota, Daryayo se mueve hacia el otro sector de la escalera. Vuelve al droneo Iraki, que hasta el minuto es Burrito, el top fragger de la partida, con 8 bajas. Iraki, que algo de daño le... No alcanzó a darle a Dacros. Sí, él a Iraki, están con un poquito más de mitad de vida. Se está tomando su tiempo Frex, que deja la baja, quería hacer la baja, y rápidamente Iraki, que baja a Dacros y termina eliminando desde lejos al maestro. 4-5. Ojo que Daryayo de curioso termina siendo eliminado justamente por Iraki, que está tomándose todo con mucha, mucha paciencia, aguantando el Pixel. Burrito que empieza a moverse, Frex que va a buscar el Diffuser, Alex desde abajo justamente termina haciéndose la kill, eliminando a Specs justamente por el sector de Bunker. Ya comienzan a entrar Whiplash, que ya está casi adentro junto con Iraki, y ojo con Flicker, que se hace la baja justamente del top fragger ahí de Burrito. Ojo que está aguantando, mira el hermoso Pixel que tiene, y todo queda en manos de Barto y de Flicker aguantando. El Barto que se baja nada más que Iraki, pero rega rápidamente el refrag por parte de Whiplash y está tratando de comenzar a plantar. Alex que está cuidando la entrada, ojo con Flicker que logra al parecer, no logra hacerse el clutch, porque Alex lo termina eliminando. Y Ritual ya saca su primera ventaja en esta ronda de ataque. 5-2 para la gente de Ritual Sport. Vamos a ver qué nos tienen preparados ahora. En rápido retake por parte de la gente del EBS, que vuelve a repetir la bandería de solo suministro. En esta vez Dacros quería sorprender justamente con un Oryx, pero termina cambiando justamente por un Kaid. 5-2 este mapa. Les digo de inmediato, gente querida. Tenía ese datito, así que se los voy a dar de inmediato. El mapa de este mapa de Oregon es pick de LBS, gente querida. Así que vamos a ver cómo la está. Hasta el momento Ritual Sport le está haciendo una excelente pelea. No les está dejando ganar justamente su mapa a la gente de LBS. Vamos a ver cómo les va en esta octava ronda. Con un marcador muy, muy, muy desfavorable para ellos. A lo mejor algo inesperado, porque Ritual Sport está haciendo justamente un excelente trabajo. Tenemos ahí al top player de la partida, justamente es Burrito con 8 bajas, seguido por Iraki y por Flicker del equipo de LBS. Vamos a ver cómo van a hacer ahora la gente de Ritual para volver a atacar el sector de búnker de lavandería. Se están tomando su tiempo la gente y cuidando también los drones la gente de Ritual Sport, así que vamos a ver cómo les va en esta octava ronda. Y un difícil camino tiene justamente la gente de LBS, con un difícil marcador desfavorable en su mapa de Oregon. Iraki que ya entra justamente en torre pequeña, acompañado al parecer de Alex, que está al droneo con Whiplash, que ya está limpiando justamente. Comienza la limpieza por parte del equipo de Ritual por el sector ya de duchas, ya está en pasillo avanzando justamente por comedor.
Vamos a ver si tenemos a alguien arriba. Al parecer no tenemos a nadie. ¿Qué tenemos en la parte de operadores? En la defensa tenemos justamente un Wamai, un Smoke Kaid, un Jagger y por último tenemos a... Ay, se me olvidó gente ahí, perdónenme. Con tanta información a veces se te olvida. Justamente ese Mossy. Y ojo que tenemos la primera baja porque Dacruz está downeado justamente. Vamos a ver si logra pararlo Dar Yayo. Al parecer es por parte de Iraki. Oh, a ver. Sí, lo van a ir a buscar. Burrito que de a poco está dando cara. Lanza la granada. No logran todavía terminar de confirmar la baja justamente de Dacruz. Vamos a ver si logran levantarlo. Sí, pues justamente es Dar Yayo con ese Mossy el que está logra levantarlo. Y se salva por poco justamente. Le comienzan a romper la trampilla. Ojo con Dacruz que está ahí justamente abajo. El Barto cuidando el sector Flicker desde abajo. Ojo que no alcanza Dar Yayo a darle a Burrito que está rompiendo justamente la trampilla. La termina de romper. Iraki baja desde abajo. Baja justamente por la escalera. Se toma su tiempo. Recordemos que aquí fue bastante paciente y se llevó varias bajas desde esta escalera. Él con, justamente con esa gente de FBI la hace. Entra rápidamente como Pedro por su casa. Ojo que lo están viendo desde el otro lado. No logra bajar. Burrito que ya está casi dentro del site. Iraki que logra la baja de Flicker, ojo que logra hacerle algo de daño, justamente es Dar Yayo. Specs que está cuidando todavía el sector de Bunker, Dacruz que está con 15 de vida que todavía no logra darse la baja. Ojo que prepara el C4, logra ahí justamente darle baja a Alex. Dar Yayo que también confirma otra baja más por parte de Dar Yayo. Y Specs que termina de liquidar a Whiplash y ahora sí... Se están poniendo las cosas en orden por parte de la gente de LBS. Y es ronda para ellos en defensa. Bien aguantado. Los ataques, los combos que estaba propinando Ritual Sports. Esto está 5 a 3, gente querida. Ahí para la gente que está preguntando si hay delay, así es correcto, sí, hay delay. Y nos vamos ahora a dormitorio, entrada a dormitorio con un marcador de 5 a 3 favorable para la gente de Ritual Sport. Vamos a ver qué nos preparan en esta novena ronda la gente del EBS que poco a poco va afirmándose en esta defensa. Tienen que... seguir ganando más rondas para que no se les vaya este primer mapa que recordemos es pick de LBS. Por ahí por el chat decían que era de Ritual. No, este mapa fue piqueado por LBS. El mapa de club justamente fue el pick de Ritual Sports. Preparado, ya nos tienen la escuadra defensora. ¿Qué tenemos en esta oportunidad? Un Jagger, un Mute, una Melusi, un Smoke y un Wamai por parte de la gente del EBS y por el equipo atacante. Burrito que vuelve. Al parecer volvemos a repetir justamente. Sí, repetimos personaje. Tenemos un Maverick, una Ash, Nomad, Ace y Sofía por parte de la gente de Ritual Sport que ya comienzan el ataque. Burrito junto con Frex avanzando rápidamente a Torre Grande. Dar Yayo al parecer está por el sector de... Meeting buscando algo de información. Whiplash que está droneando Ale, que está atacando justamente por el sector de abajo de entrada de dormitorio ahí en ese balconcito y desde abajo Iraki rompiendo los posibles dispositivos que estén inhibiendo la apertura justamente de esta pared. Droneando se encuentra toda la gente y ojo que ya tenemos la primera baja por parte de Dacruz, una baja importante. Justamente termina esa Melusi descontando a Iraki. A Iraki que está, si no me equivoco, sí, Top Fryer junto con Burrito. Uy, sensible baja, importante. Recordemos que muchas bajas se hizo este jugador con la Ash. Así que en ventaja numérica momentánea para la gente del EBS. Ojo que vuela el C4.
Y sí, termina descontando con un hermoso C4 a Frex. Y ahora, gente, tenemos ventaja numérica para la gente del EBS. Importante, 5-3. Ojo con el Barto ahí, que a escopetazos se quería tratar de eliminar justamente a Ale, que casi lo consigue. Uy, pero no, él es más rápido con el gatillo y lo termina descontando. 5-4. Lanza ahí el dispositivo Selma, pero con muy poca vida quedó justamente ese Ace. Dacros, que está aguantando, pero ahora sí le comienzan el bricheo por parte de esa pared reforzada y desde la ventana. Whistler lo termina descontando. Estos dos contados porque Whistler se hace la baja. Y Dardayayo, que está con poca vida y solamente queda Ale, porque desde afuera justamente lo termina eliminando a Dardayayo, gente querida. Y esto es 1-1, pero con justamente Flick, que todavía tiene 45 segundos y toda la vida para poder defender lo que queda. Vamos a ver si está más rápido justamente Ale. Oh, sí, Flicker lo termina descontando. ¡Se come, no! Se termina comiendo ese canister de smoke. Y bueno, cortamos todas las esperanzas para la gente de Ritual Sport por esta ronda. Y bueno, ya tenemos otra ronda más de descuento para la gente del EBS, que poco a poco se está poniendo las pilas, gente querida. Y esto está 5-4. Tenemos sala de reuniones y cocina. Es la siguiente parte del site que va a escoger justamente la gente de LBS para su defensa. Meeting y cocina, habíamos dicho justamente. Y nos vamos. Vamos a ver de inmediato cuál es la composición de defensa que nos va a presentar justamente la gente del EBS. Con Dacros, que vuelve a repetir justamente con esa Melusi. Tenemos al Barto con una Valkyria. Dardayayo con ese Jagger, el Flicker, que en esta oportunidad, en vez de ir justamente con el Smoke, termina yendo con el Mute. Y Specs, que va con ese Kai. Esa es la composición de defensa. Ya nos tienen todo preparado la gente de LBS. Por su contraparte, tenemos al ataque, tenemos por parte de Ritual Sports, tenemos a Burrito, que tenemos misma composición, sí, lo estoy revisando. Tenemos un Maverick, una Ash, una Nomad, Alec con el Ace y Whiplash, que vuelve a salir con esa Sofía. Vamos a ver qué nos tienen preparado. Rápidamente sale la gente de Ritual Sports al ataque, comandado justamente por Burrito en su espalda, y siguiéndolo sigue Iraki y Whiplash. Frex, que está droneando todavía, no ha salido justamente. Y ahora sí, Ale, que se les termina uniendo. Al parecer un ataque en conjunto es lo que nos tiene preparado la gente de Ritual Sport. Todos por el sector de atrás, justamente de Torre Grande. Al parecer van a hacer algún ataque desde arriba. Frex, que ahora sí se pone en camino. Burrito, que empieza a romper, justamente a hacer la apertura de esa pared reforzada y electrificada. Rápido ahí con el gatillo de ese Maverick. No le logra hacer correctamente la apertura. Y ojo que tenemos ahí a Dardayayo desde el otro lado, tratando de hacer la baja justamente. Están droneando y ahora sí comienza rápidamente, esperando. Ay, 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 ahora sí le logran abrir al pobre Dardayayo. Ojo que sí logra ser droneado. Y ojo que te pueden. Se termina bajando, retirándose del lugar para no darles la ventaja numérica al equipo de Ritual Sport. Vamos a ver qué es lo que hace Burrito, porque ya empieza a hacer de las suyas. Iraki, que está, fíjate, desde abajo, quizás esperando justamente que alguien intente rotar por este sector. Vamos a ver si se encuentra con alguien. Frex, que logra poner sus dispositivos de la Noma. Y fíjate que tenemos al Kai. Lanza SS4. Ojo que Iraki sí termina descontando al Barto, que estaba rotando justamente con esa Valkyria. Whiplash, que termina con algo de daño. Ya se toma en el sector, en la unión ahí de Torre Grande. Tenemos a Ale, que logra hacer la apertura correcta con esos dispositivos Selma.
y termina downeando justamente a Specs y Frex, que le termina confirmando la baja. 5-3, ventaja numérica para el equipo de Ritual Sport. Ojo que está en problemas en la banda del Chorro. Y ojo que Dacross quería llevarse la baja y estaba de Rumer, pero Iraki estaba más rápido. Flieger que termina descontando a Frex y esto está 4-2. Difícil situación la que tiene la gente de DDS con Daryayo, que está sumamente tocada, no logra bajarse. Flieger sí que aumenta una baja más para su contador, termina descontando a Alec y esto está 3-2. Ojo que el defensor está tirado. Ay, 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 Burrito que termina downeado, pero Iraki que termina descontando a Daryayo y ahora queda todo. Todo y absolutamente todo en manos de Flieger, que va a tratar de hacer el clutch, va a tratar de hacer el imposible. Baja, justamente, vamos a ver si logra. Sí, está rapidísimo con el gatillo, termina descontando a Burrito. 2-1, logra plantar el Zedax. Ojo que lanza el C4, logra quitarle vida y termina así descontando ahí a Iraki. Y ahora está todo en manos de Whiplash de defender justamente. Se termina retrocediendo, vamos a ver si logran bajar. Ahí, le estás dando la espalda, pero Whiplash está ahí, rapidito con el... Ojo, que no le da nada, todo le da todo ahí. Se da cuenta que está ahí, rompe ahí. ¡Uy, uy, uy! Y sí, Whiplash que termina descontando a Flieger. Y ahora sí, tenemos ronda y punto de partida, gente querida, para Ritual Sports. 6-4. Ritual que está sacando la tarea adelante y ya se puso con punto de partida 6-4. Vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir la gente, los jaguares, justamente. Los jaguares. Bueno, la verdad, la gente de LBS ahí que se van a defender lavandería y zona de suministros por tercera vez. Así que vamos a ver cómo les va en esta onceava ronda, gente, y vamos a ver si le permiten cerrar esto a la gente de Ritual Sport. Oh, siguen con vida en este primer mapa de Oregon. Composición de la defensa, tenemos justamente a Specs con el Kair, Flieger con el Smoke, Dacross con ese Wamai y el Bartu que termina yendo justamente con ese Goyo. Recordemos ahí esos escudos volcánicos ahí, que son de doble filo para mí, porque pueden hacerte daño tanto al enemigo como a tu propio equipo. Y Daryayo que termina yendo justamente con ese Yaya. Vamos a ver cómo le va. Composición de ataque tenemos a Burrito. Tenemos misma composición que no les ha fallado a la gente de Ritual Sport. Estamos todavía jugando el primer mapa. Estamos 6-4. Punto de partida para Ritual Sport. Y vamos a ver cómo los hacen. Y ya comienza el ataque. Tenemos a Iraki que rápidamente avanza por torre pequeña. Frex que está avanzando. Le están droneando, le están limpiando. Es el trabajo que está haciendo la gente de Ritual Sport. Whiplash que comienza a acompañar justamente a Iraki, que ya se encuentra casi adentro de comedor. Burrito que hace el droneo. ¿Y quién están droneando? ¿A quién están buscando? Al parecer es a Daryayo, que está cuidando justamente la entrada de Freezer. El Barto que está cuidando justamente el sector de torre grande. Dacross lo mismo. Flieger que está viendo camaritas. Y Spec que cuida tranquilamente cualquier entrada de dron por la escalera principal. Tomándose ese tu tiempo, está haciendo la gente de Ritual Sport. Daryayo que termina retrocediendo justamente. Y se tienen que cuidar porque están en una difícil situación, punto de partida. Y quizás andar de curioso puede poner en una terrible desventaja a tu equipo. Pero bueno, Daryayo haciendo lo suyo. Y se da cuenta que tienen una Claymore. Sí, sí, sí. Pero aún así sigue mirando justamente si es que alguien pasa. Atacando a través del sector de The Bunker. Ya comienza la gente de Ritual Sport con Whiplash. Vamos a ver lo que está haciendo Burrito desde arriba. Ya entró al sector de Meeting a romper esa trampilla. Mirá aquí que se da cuenta que tiene a Daryayo y lo termina downeando. Vamos a ver si lo termina. Sí, confirmada la baja.
y 5 contra 4. Pequeña ventaja numérica para la gente de Ritual Sport, Darjayo, quien no se aguantó y estuvo justamente de curioso. Ojo con Whiplash, que está con la mitad de vida, todavía sobrevive. Ale, que está atacando justamente por ese sector de escalera de atrás, Frex, justo con Whiplash atacando. Pero tenemos rápidamente baja por Speck, que termina haciendo el refrag, que termina eliminando a Iraki. Igualdad numérica, 4 contra 4. Están tratando de avanzar justamente la gente de Ritual Sport. Ojo que tenemos al Barto y al Flicker cuidando justamente esa posible entrada. Flicker, ¿qué se hace? La baja, termina eliminando a Alex. Y ojo que tenemos a alguien más, a Whiplash, que está justamente también esperando ahí por la entrada. Rota rápidamente. Ojo con Frex, que termina siendo descontado por Draco. Esto está 4-2. El Barto, que descuenta a Burrito con esa escopeta hermosa que tiene el Kaid. Y ahora sí, gente querida, 15 segundos y difícil situación para Whiplash, que va a tener que entregar justamente esta ronda e intentarlo en la siguiente, porque ya no le queda tiempo. Canister ahí del Smoke, y sí, guarda esta oportunidad, y será en la próxima ronda para la gente de Ritual Sport. LBS, que todavía está vivo y logra descontar 6-5, gente querida. Gracias a toda la gente que está justamente mirando este directillo, mirando este hermoso match. Gracias por sus comentarios y por también por todo el apoyo que le están dando cada uno a su respectivo equipo. 6-5 está la cosa todavía, con punto de partida para la gente de Ritual Sports. Y nos vamos a dormitorios por parte de la defensa de LBS, y tenemos ahí un cambio, ahí un sexto pick por parte de Dacros, que termina cambiando la Valkyria por un Mute. Así que vamos a ver qué es lo que nos presentan, qué nos tienen preparados justamente la banda del Chorro en esta su 12ª ronda, donde puede justamente o perderlo todo, perder este primer mapa, o empatarlo y irnos a un overtime, ¿por qué no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí, quiero seguir leyendo justamente sus comentarios, gente querida. Hermoso lo que están viendo por parte de justamente de Ritual Sport. Muy buen juego lo que están demostrando. 8 segunditos todavía de preparación le queda a LBS. Y vamos a ver en qué nos tienen preparado en el ataque la gente de Ritual Sport. LBS, que va con un Wamai, un Smoke, un Mute, una Melusi y un Jagger, que Dadiago vuelve a repetir. Y por parte de la gente de Ritual, misma composición, gente quería no cambiarle. Está funcionando, trayendo beneficios, trayendo, colectando ahí rondas la gente de Ritual Sport con esa composición. Iraki, que está justamente con Ale en el sector de principal. Flicker, que anda de rumbo, no, se devuelve al punto. Es el Barto, justamente, que por el sector de cocina está tratando de defender junto con Dariayo, que está en el sector de meeting. Frex, que ya entra justamente al sector de escalera grande, de torre grande, más bien dicho, acompañado justamente de Burrito, que está rompiendo desde abajo. Iraki rompió a través de la ventana las posibles dispositivos que estén inhibiendo la apertura de esa pared reforzada. Ya ingresa justamente a ese balconcito. Ojo con Frex, que termina siendo downeado. Miren, a través de esa, la pequeña apertura que logra hacer Burrito. Vamos a ver si ahora sí lo logra levantar. Sí, lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no tiene a nadie. Justamente Darjayo, que está detrás, pero no puede avanzar tranquilamente, porque sabemos que tiene dispositivos de la Noma, de la gente turca, que le va a evitar justamente la que pueda sorprender por la retaguardia. Frex con un cuarto de vida. Ojo que todavía está el Mute y todavía no puede abrirlo. Así que tienen que rotar, justamente ir a buscar. Pero es Darjayo el que está esperando. Speck, que sigue aguantando. Flicker hace lo mismo. Dacros, que también no da cara. Y el Barto es el encargado de buscar, de sorprender desde abajo, gente querida. Todavía se está tomando su tiempo.
Un minuto tenemos y todavía no tenemos ninguna baja. Iraki, que está tratando de avanzar por el sector de pasillo. Frex, que está ahí en la armería con mucho, mucho daño. Ale, que no logra avanzar. Sí logra hacer la apertura de esa pared reforzada. Está con Whiplash cuidando, rompiendo, avanzando, tomándose su tiempo la gente de Ritual Sport. 45 segundos por jugar y todavía no tenemos baja. Whiplash, que al parecer rota y va a tratar de llevarse alguna baja por esa ventanita. No logran entrar. Frex, que también está droneando. Iraki, que está mirando y ¡sí! Termina siendo descontado por Dacros. Y Yoku con Burrito, que lo termina gauneando justamente Dar Yayo. Y el Barto, que también hace lo suyo. Y esto está 5 contra 2. Difícil situación. La gente de Ritual Sport, fácil. Ojo que Dacros se termina descontando a Ale. Y desde afuera, justamente después que se dio cuenta que tiene ahí al último a Frex. 15 segundos y será para otra oportunidad, parece, porque Frex no tiene cómo entrar. Con un poco de vida está aguantando justamente a ver si se termina llevando una baja más. Y sí, es victoria perfecta, sí, para la gente de LBS, que termina empatando esto, gente. Y nos vamos a un overtime, porque la gente de LBS dice, sí, todavía estamos más que vivos, todavía no nos den por muertos. LBS, que se puso las pilas, hizo un hermoso comeback. Esto, gente, está 6-6 y nos vamos a prórroga. Prórroga, la gente, quería en el primer mapa de Oregon. 6-6 están las cosas y pasan... Perdón, continúan en la defensa la gente de LBS, que vuelve a repetir sector, vuelve a repetir dormitorios. Un lugar donde le trajo justamente buenas cosechas justamente a ellos, así que van a repetir esta primera ronda de prórroga. Preparando lo que está haciendo toda la gente de LBS, preparando el terreno, preparando la defensa. Y vamos a ver la composición que nos traen en esta, la 13ª ronda de este primer mapa. Y ya la gente que está atenta ahí en el chat, apoyando justamente a su equipo. Ahí todos atentos a lo que pueda suceder en esta 13ª ronda. 6-6. Y tenemos composición por parte de LBS con un Wamai, un Smoke, Mute, Melusi y Dar Yayo, que continúa con ese Jagger. Lo mismo, mismos personajes para la gente de Ritual Sport. Un Maverick, Ash, Nomad, Ace y Sofía por último. Vamos a ver dónde se encuentra el ataque por parte de la gente de Ritual Sport, que todavía no ha podido cosechar. No pudo cerrar este mapa cuando tuvo dos oportunidades para hacerlo, no lo pudo cerrar. Vamos a ver si aquí en el overtime logran sacar ventaja en esta 13ª ronda, 7ª ronda de ataque para ellos, con Iraki y Whiplash atacando por el sector principal, Ale droneando y Frex junto con Burrito entrando justamente por el sector de Torre Grande. Ya comienzan a tomar posesión de este lugar. Entró justamente, no encontró a nadie, así que al avance por parte de la gente de Ritual Sport. Ya comienza rápidamente a abrir ese Maverick. Tenemos a Iraki, que está cuidando la posible rotación por esa cocina. Ale, que logra abrir esa pared justamente reforzada que da hacia Meeting para poder romper. Justamente logra darse cuenta que tiene abierto la trampilla. Así que ojo ahí con esa Ash si quiere tratar justamente de romper con su dispositivo. Mirando la dronera. ¿Y quién tenemos ahí en ese sector? ¿Quién es el encargado de la gente LBS de estar cuidando? Nada más que Spex. Ojo que lo terminan echando para atrás. Tira otro disco de Wamai. Esos discos magnéticos para evitar. Y ojo con Whispa, que termina descontando rápidamente a Dar Yayo. Y pequeña ventaja numérica tiene la gente de Ritual Sport. 5 contra 4. Ojo con Spex, que está tocado justamente por Iraki, pero no logra descontarlo. Sí, por parte de Spectre. Eso está 4 a 4. Aguantando el pixel. Un minuto tiene la gente de LBS para aguantar. Y lo mismo para atacar por parte de la gente de Ritual Sport. Todavía tienen por jugar.
Aguantando en punto está Flicker. Dacross, mira, es hermoso a Pixel. De armería, ojo que sí, logra darle baja rápido ahí a Fred, que estaba dando, mirando por curioso. Y ahora sí, descontado, vale, que descuenta Spec. Dacross que termina descontando a Whisplash. Y ojo, gente, que esto está rápidamente, van así, 1-1, 1-1. 2 contra 3 es lo que tiene la gente de Ritual Sport. De abajo está Burrito, ¿vale? Que quiso abrir ese dispositivo Selma y una Meluzzi que lo está ralentizando. No dejan avanzar. Ahí, ese molesto Banshee por parte de esa Meluzzi logra ser roto por parte de Alex. Y ahora sí, 20 segundos. Burrito esperando, acompañando justamente también ahí a Alex. Tira una granada. 15 segundos, suena la... el canister ahí, y ojo que está plantando, sí, se mandó a la plantada, ojo que no le permitieron, termina siendo descontado, y Flicker que nuevamente se viste de héroe, y con ese canister, con esa granada de smokes, termina descontando al último jugador de Ritual, y ahora sí, gente querida, esto es punto, podría ser, por qué no, punto de partida para LBS en esta 14ª ronda. 7-6 se dio vuelta la cosa para LBS. Ronda defensiva tiene ahora sí la gente de Ritual Sport, que se va a cosechar una ronda más en lavandería y zona de suministros por parte de Ritual Sport, que tenemos de composición. Ahí se los voy a decir de inmediato, justamente por la parte defensiva. Tenemos un Wamai, un Lesion, Jagger, Smoke y por último una Ela. Poder el ataque, composición por parte de LBS, de la banda del Toro tenemos a un Maverick, Twitch, Ace, Nomad y por último Dar Yayo con esa Sofía. Top Fryer de la partida, Flicker. Con 15 bajas tenemos a Iraki que lo sigue justamente con 12, Dacross con 11 y por último Ale con 10 bajas. Y ahí continuamos para abajo. Buena cosecha está haciendo. Se puso las pilas ahí Flicker. Y vamos a ver qué es lo que hacen en esta punto de partida de prórroga, gente querida. 14ª ronda jugándose. Y vamos a ver cuál es el ataque que nos tiene preparado la gente de LBS. Specs que está desde atrás junto con Dar Yayo. Avanzando, droneando por el sector de torre pequeña. Tenemos a Flicker que sigue droneando, Dacross lo mismo, el Barto que está avanzando por principal y tenemos también a Dacross que está droneándolo. ¿Dónde se encuentra el resto de la gente? No lo logro ver, a ver, por acá, ¿tenemos a alguien? No, al parecer tenemos dos salidas, por principal y por el sector de atrás. Justamente tenemos al Flicker, a Specs y a Dar Yayo que salen ya por el sector de atrás. Entra como una locomotora rápidamente Dar Yayo, avanzando sin miedo, limpiando justamente el sector de pasillos. Ya vieron, a ver si es que había alguien en meeting o en cocina, perdón, en comedor o en cocina. Así que sin miedo es lo que está haciendo Dar Yayo, avanzando como si no hubiera fin. Ojo que comienzan a dronearle justamente por la escalera que da hacia Freezer. Varios drones bajan. Ojo que tenemos ahí a Whiplash que está justamente cuidando el sector de meeting. E Iraki es el encargado de cuidar el sector de cocina. Así que va, ojo ahí que puede llevarse alguna baja. Porque Flicker es el que se dio cuenta y van a tratar de llevarse esa baja. Spectre al parecer lo está acompañando. Al parecer van a ir en esa cacería o no. Vuelve al droneo. Se están tomando su tiempo la gente de LBS. Pone otro dispositivo de Nomad para evitar la rotación. Tenemos ahí incluso hasta un... se me fue. Y ojo que está haciendo las aperturas, Ale. Un minuto por jugar y todavía no tenemos bajas. Todavía no tenemos bajas. Se están tomando todo el tiempo posible, droneando y buscando información. La gente del LBS vuelve a encontrarse ahí, vuelven a marcar a Whiplash. Saben que
Iraki también lo está acompañando. Daryayu que baja junto con Flicker. Ya están tomando rápidamente el sector de Freezer, el sector de congelación. Ojo que logran quitarle algo de daño a Flicker. Vuelve al droneo. 30 segundos por jugar. No se están dando cara. Se rompe otro dispositivo. Ojo que desde arriba Darkrai tira un humo. Barto que está bajando, justamente logra, al parecer va a poner otro dispositivo. Daryayu que hace la primera baja, sí, termina eliminando a Fresh y Dacros que termina eliminando a Ale. Ojo que se está poniendo de pie y plantando justamente Spec Burrito que hace la baja de Dacros. Y esto está, ay, no logran, sí, logra poner el Sedak y esto está 1-3. Todo está en manos de Barto que tiene que cuidar el defuser. Y tiene que ponerle la balita. Sí, le pone la balita. No se dan cuenta. Justamente ahora este Hiraki contra el Barto. Vamos a ver si logran defusar. Porque le están cuidando. Y Hiraki que termina de resolver esto. Y ese Whiplash que termina defusando. Y todavía la gente de Ritual Sport porque no se quiere ir. Y vuelve a empatar la serie. Esto está 7-7. Quinceava ronda, no tenemos más. Esta es la última ronda que se juega en este querido mapa de Oregon. Y pasa a la defensa, la gente del EBS que se va a ir a lavandería y zona de suministros. Donde déjenme decirle que ganó las tres veces que fue. Así que vamos a ver cómo les va en esta última oportunidad que tienen ambos escuadras para llevarse este primer mapa. Un hermoso comeback es lo que nos está mostrando el EBS y Ritual Sport, porque no está dejando que se le escape de las manos este primer mapa de Oregon. Preparando todo, la gente de LBS, tenemos composición por parte de ellos. Tenemos a un Kai, un Smoke, Wamai. Barto que vuelve a ir en esta oportunidad con Goyo y Daryayu que no se saca el Jagger. Por parte de Ritual Sport tenemos mismos personajes que llevaron durante todo el ataque: Maverick, Ashe, Nomad, Ace y Sofía. Esos son las composiciones, los personajes que nos dan ambas escuadras. Vamos a ver cómo les va en esta última ronda de ataque y de defensa para ambos equipos. Rápidamente sale Ale por el sector principal. Whiplash que está acompañando a Iraki y avanzando justamente por el sector de torre pequeña en limpieza, sin miedo. ¿Tendremos alguien de LBS cuidando este sector? ¿Algún roamer por parte de ellos? No. Todos guardaditos, encerraditos, muy cerca del site, esperando la entrada por parte de Ritual Sport. Whiplash que pone otra vez ese... Se me olvidó. Ay, si es que el chat me pueden acordar cómo se llamaba el dispositivo ese. Daryayu que está cuidando el sector de Freezer. Ojo que se dio cuenta que está bajando Iraki. Y ojo que le puede dar la baja. Vamos a ver quién está más rápido con el gatillo. Ay, 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 que se retira justamente Daryayu. Y van a tratar de abrir justamente esa trampilla. Ale, que con el dispositivo Selma comienza a abrir justamente esa trampilla que estaba reforzada y esperando, es lo que está haciendo Daryayu. Burrito vuelve, ahora sí, Burrito va a, en busca de abrir y de quemar esa. Es una Claymore, ahí me acordé, gracias gente. La Claymore es lo que puso justamente Iraki, que avanza lentamente, calladito. ¡Ay! No te diste cuenta, Daryayu. Iraki, que no perdona. Y ahora sí tenemos la primera baja. La open kill para la gente de Ritual Sport. Pero ojo que tenemos el refrag. Cae el refrag rápidamente por Specs. Y ojo que están dando con todo. No se están dando tregua ambas escuadras. Quieren llevarse este primer mapa. El Flicker que lanza su canister. Dacros aguantando por el sector de Freezer. Y el Barto cuidando el sector de Pilares. Justamente por la entrada de atrás.
Vamos a ver qué es lo que está haciendo Burrito. Ahí, cuidando también la entrada. Vuelve al droneo, Freck, que también está cuidando y entrando justamente por el sector de Freezer. Alex Kidd ya se encuentra casi adentro, pero ojo que tiene ahí dos personajes que lo están esperando. Whiplash también. Ambas personajes tratando de entrar justamente por escaleras de lavandería. Ojo que... quedan 30 segundos para poder plantar y llevarse esta primer mapa. Y ojo que Freck hace la baja, termina eliminando a Specs. Tenemos pequeña ventaja numérica para la gente de Ritual Sport. LBS aguantando. Ojo, querían hacer la plantada, pero no lo logra. Bato aguantando. Ahora sí, Dacross que lanza su canister. Ojo con... sí, Dacross que termina haciendo el descuento. Freck hace lo mismo. Ojo que lo terminan descontando. Triple asesinato para Freck. ¿Qué te quería? Y esto está 1-3. Todo está en manos de Flicker. Flicker tiene que ser el héroe. No logran... ay, así comienza la plantada. Vamos a ver si se logra dar cuenta. Y sí, Flicker, que lo logra, gente querida. En el último segundo no logra hacer rápido con ese gatillo y termina descontando a Whiplash. Y esto es victoria complicada, pero victoria al fin y al cabo para LBS. Ahí tenemos al Top Fragger, justamente el último personaje en pie. Ahí Flicker fue el encargado justamente de quedarse, de llevar esa última baja, gente querida, así que fue hermoso lo que acabamos de ver. Increíble también por parte de ambas escuadras que dieron y batallaron todo lo necesario para poder llevarse este primer mapa de Oregon. La verdad es que están intratables ambas escuadras. Un hermoso comeback es lo que nos demostró justamente el equipo de LBS. Así que la verdad es que es hermoso lo que acabamos de vivir. Preparémonos de inmediato, eso sí, para el segundo mapa que vamos a vivir esta tarde, que es el mapa de Clubhouse. Así que, gente querida, volvemos en breves minutos. Así que Ritual Sport, bravo, porque casi estuvo ahí. Ahí. De poderse llevar este primer mapa. Muchas gracias a la gente que está viendo este directo, porque Ritual Sport y LBS no se están dando tregua. Así que vamos a ver, logró sacar adelante su mapa la gente de LBS. Así que ahora nos vamos con el mapa de club. Así que, gente querida, volvemos enseguida.
Bueno, gente querida, hemos vuelto. Espero que ustedes hayan aprovechado esta pequeñísima pausa para haber ido al baño, haber traído, no sé, pochoclos, cabritas, papitas, todo lo necesario para seguir disfrutando de este hermoso match que nos está propinando LBS y el equipo de Ritual Sports. La verdad es que increíble lo que acabamos de vivir. Un hermoso comeback es lo que acabamos de ver por parte de la gente de LBS Ritual Sports, que se le escapó ahí como agua entre las manos, entre los dedos, se le escapó la victoria. Pero bueno, ahora veremos lo que se viene en este segundo mapa de club, es el que vamos a jugar. Mapa, recordemos que fue piqueado justamente por la gente de Ritual Sports. Vamos a ver si ya se encuentran listos los jugadores para ahora sí comenzar con toda la acción y no hacerlos esperar nada más a ustedes ahí que están en sus casas. Espero que lo estén disfrutando. Recuerden, por supuesto, seguir mis redes sociales que por ahí aparecen en el chat. Y por supuesto también, gente querida, dejar sus mensajes de apoyo a toda la fanaticada, que deje ahí sus mensajes para cada uno de los equipos que están apoyando. Quiero leerlos, muchas gracias a esos 58 espectadores que están, pero ahí, fijos a la pantalla mirando este increíble match. Quiero ver más partidos, dice Cancelic ahí de Ritual Sport. La verdad es que lo que ha jugado ha sido hermoso. Hermoso es lo que nos ha dado Chileval, Pepuni. La verdad es que ha sido, pero increíble. Chorizo, Chander, Sebastián, gracias a todos. La verdad es que me faltan nombres por decir, pero encierro todo en uno y les doy las gracias a todos los que estén viendo este directo. Vamos a ver si ya se encuentran listos los equipos. Gente querida, entonces nos vamos a la acción porque tenemos confirmación entonces por parte de las escuadras. Confirmación entonces. Ready, tenemos por ambos equipos. Recordemos, vamos a jugar el mapa de Clubhouse. Esto es LBS versus Ritual Sport. Y vamos a jugar el segundo mapa de club. Y esto comienza ahora. Que lo pasen bien, buena suerte, danzan ambos equipos. Vamos a ver cuáles son los primeros vetos que nos tienen preparado ambas escuadras en este mapa de club, en este segundo mapa que vamos a jugar el día de hoy. Recordemos que el primer mapa se lo llevó el equipo de LBS por un overtime 8-7. Primer baneo o agente vetado por la gente de LBS es el Thatcher. Perfecto, ese es el primer atacante que no tendremos en este mapa de club, gente querida. Vamos a ver cuáles son los vetos por parte de Ritual Sports. El primer Maverick. No contaremos con este personaje, así que van a tener difícil la situación para hacer las aperturas justamente de estas posibles defensas que nos vaya a presentar el equipo de LBS. Entonces el Maverick se nos va. Vamos a ver cuál es el segundo. El segundo parte de Ritual Sport es el Kaid. Así que aún más difícil la tenemos. Caer. Buenas elecciones por parte de Ritual Sport, vetando todo lo necesario para que justamente tener una defensa difícil. Y por último, la gente de LBS que termina vetando a este Echo, justamente, que ya no cuenta justamente con esos yokai que son invisibles. Confirmación de los vetos, gente querida, y nos vamos a ver ¿cuál va a ser la primera defensa que nos va a presentar la gente de LBS y su composición? Nos vamos abajo, al último lugar, abajo, 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 al sector de sala de armas y capilla. A defender por parte de la gente de LBS. Y la composición que tenemos hasta el momento de esta defensa son Melusi, Smoke, Mira, Jagger y Lesion. Ojo que Dalayayo ahí hace el cambio de un sexto pick por un Wamai. Y tenemos al, por parte del atacante también, Ale, que cambia el Lace por Ayla y Van. Así que, gente querida, esos son todos los personajes
que nos presentarán justamente en esta... en este ataque. O sea, en esta, sí, en esta defensa. Vamos a ver cuáles son el ataque por parte de la gente de Ritual Force. Burrito con un Thermite, que me parece sorprendente. Iraki vuelve a continuar con la Ashe. Freck con esa Nomad. Ale con Livana. Y Whiplash, que continúa yendo justamente con la Sofía. Todo listo y preparado. Nos están presentando la gente de LBS. Vamos a ver cómo nos va en esta primera ronda del mapa de Clubhouse. Vamos a ver si tenemos alguno ahí. Romer Barto que vuelve. Darjeyu, que en último segundo termina justamente de reforzar la trampilla de Bad. Specs que vuelve. Y Flicker, que al parecer va a estar encargado de cuidar la entrada justamente de túnel de tierra. Nos vamos con el atacante. Nos vamos con la gente de Ritual Sport, que se está tomando su tiempo. Y Daki, que rápidamente entra por Striptease. Buscando ahí como Pedro por su casa. Ahí. Quizás teniendo un pequeño sabor amargo porque se les escapó ahí ese primer mapa de Oregón entre los dedos. Vamos a ver cómo lo mastican justamente la gente de Ritual Sport esta primer mapa que terminan siendo llevados, justamente que terminan arrebatándolo por la gente del EBS. Whiplash, que avanza justamente por el sector de garaje. Pone la Claymore, ya no se me va a olvidar más, gente querida. Frank, que también pone los dispositivos de la Nova para evitar las rotaciones. Ale, que también está droneando. Y Burrito también, droneando por el sector de arriba. ¿No tenemos a nadie arriba? No, no tenemos nadie. Tenemos justamente a toda la gente de GLBS en el punto. Justamente Dariayo, que está cuidando el sector de Azur. Dacros, la posible entrada por atrás. Y comienza las aperturas por parte de la gente de Ritual Sport desde arriba. Frank lanza un dispositivo. Ahí, fíjate, logran abrir y hacer el ataque vertical. Iraki, que empieza a rotar. Burrito, que ahora sí se acerca al sector de Bar. Lo mismo hace Ale. ¿Van a gastar? No, Burrito va a ser el encargado de gastar su dispositivo para hacer las aperturas. Whiplash, que al parecer quiere sacar a alguien de que se encuentra ahí justamente en el sector de Azul. Pero no, no logra dar con nadie. Vuelve al droneo Ale, que se está abriendo justamente con esos dispositivos de la Ivana. Con esos Kairos cambia la composición para tirar los Kairos. Ahora, ahí, 4, sí, no se decía así. Lanza 4 Kairos y ahora va a tentar a abrir. Ojo que no logran deshacerse de ellos, así que van a confirmar la apertura de la trampilla. 53 segundos por jugar, todavía no tenemos baja. Whiplash, que de a poco va bajando. Frex, que todavía no. Iraki, que está mirando justamente el sector de Azul. La trampilla, todavía no. Burrito, que todavía no se decide, pero ahora sí, con Frex avanzan justamente al sector. Y es Flicker el que lo está esperando. Tira un canister, tiene la escopeta preparada. Y vamos a ver si el dedo también está. Ojo que el flashbang que no logra darle. Y ojo con Iraki, que termina descontando. Sí, a Specs y el Barto hace el retake. Hace la baja, pero firme estaba el Flicker, que no logra bajar ahí al Thermite, pero sí baja a la Nomad. 15 segundos, 1 para 1, 2 contra 2, gente. Y este está rápidamente, ojo con Whiplash, que al parecer casi le da a su amigo. Está cuidando Dacruz, que de la espaldita le logra ahí, el trasero logra eliminar a Burrito. Yeah, tenemos ronda de ventaja porque justamente esa mira desde la espalda y la cola, como muchos dirían, le logra dar ahí a ese Thermite y logran llevarse el primera ronda la gente del EBS. 1-0 se ponen en este segundo mapa de club. Vamos a este segundo mapa, a esta segunda ronda por parte de la defensa. Y nos vamos rápidamente a CCTV y dinero por parte de la gente del EBS. Composiciones. No vemos cambios algunos. No tenemos sector pick. Confirmadas entonces las alineaciones por parte de ambas escuadras. Por parte de la banda del Chorro tenemos justamente a Specs, que va con una Melusi. Tenemos Flicker con un Smoke, Dacros con un Mute, el Barto con un Jagger y Darjeyu, que va con un Wamai. Por parte de la gente de Ritual, en los atacantes tenemos a Burrito, que vuelve a ir con ese Thermite. Iraki
que no se saca la Ash. Frex se va con esa Ivana. Ale con un Sledge en esta oportunidad sí termina cambiando. Y Whiplash que continúa yendo justamente con esa Sofía. Gente querida, ahí estamos leyendo los mensajes de apoyo que le están dando al equipo de Ritual. Dos equipos argentinos que están dándolo todo justamente para pasar a la siguiente fase de este clasificatorio cerrado camino al Six Invitational 2021, gente querida. Y vamos a ver qué nos tienen preparado en el ataque, porque Burrito ya sale corriendo a toda velocidad porque Frank le está droneando. Speck que está justamente cuidando el sector de la entrada justamente por la parte de atrás de esta escalera. Iraki que rápidamente avanza justamente por el pot frontal, por esa puerta frontal que da en dirección hacia escalera. Frex que todavía no se decide en entrar. Alec lo mismo. Y Whiplash que está atacando por el sector de atrás cerca de la cocina. Y vuelven al droneo. 2 minutos y se están tomando su tiempo la gente de Ritual Sport. Al parecer tenemos gente arriba, sí, tenemos todos ahí arriba, justamente Daco, Speck y Flicker son los encargados de cuidar. Burrito que logra hacer la apertura y dar Yayo, que ya se lleva la primera baja y una baja sensible para la gente de Ritual Sport, porque termina eliminando a Iraki, justamente ese personaje, a ese jugador que en el mapa pasado hizo de las suyas. Así que descontado en esta primera ronda y pequeña ventaja numérica para la gente de LBS, que ya están 5-4. Vamos a ver si Dar Yayo logra sorprender. Ojo que al parecer se dio cuenta que tiene abertura. Uy, 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 logra algo de algo de daño. No, no, no. Sí lo logran donear. Sí lo están esperando. Vamos a ver qué es lo que hace Dar Yayo para salir el Barto para salir de esa difícil situación. Logra salir sin problema. Dacros aguantando el pixel. Flicker desde abajo. Justamente, mira, el hermoso pixel que tiene Flicker. Por si es que alguien intenta entrar justamente por esa puerta del deleteado. Speck lo están justamente aguantando. Y es Dar Yayo el que está en una difícil situación. Pero no puedo creerlo. Lo logra eliminar ahí con una pokebola. Ay, a Whiplash. No sabemos cómo sucedió. Pero estaba uniado. Y ahora ese Ale que va a intentar confirmar la baja. Sí, lo confirma. Y es 4 contra 3. Mamita querida. No sé cómo lo hizo para descontar ahí Dar Yayo, que estaba totalmente cegado. Lo va a descontar con una pokebola. Burrito que termina siendo eliminado por Specs. Esto está 4 contra 2. Difícil situación. Logra Frex tomar el defuser. Saben que Ale, que hay alguien ahí. Justamente Specs que está detrás de ese escudo. Ale que está mirando, carga la granada, Ale, tírala, la tira nueva, pero es consumida justamente por una IBS de Jagger. 23 segundos, logra entrar y sí, doble asesinato por parte de Speck. Y 4 contra 1, Frex está en una difícil situación porque tiene nada más ni nada menos que el Barto, que lo termina descontando. Y ahora sí, ese ronda, podríamos decirlo que casi cómoda para la gente del EBS, que termina sacando esta ronda de defensa 2-1, o sea, 2-0, gente querida. Difícil es la cosa que nos está mostrando en esta oportunidad justamente la gente de Ritual. LBS está muy 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 tranquilo en su defensa y nos vamos al sector de gimnasio y habitación en esta tercera ronda, donde LBS ha mostrado una sólida defensa que no ha podido ser destruida por la gente de Ritual Sport, a diferencia de cómo los veníamos demostrando justamente en el mapa de Oregon. Recordemos que este mapa es piqueado justamente por la gente de Ritual Sport. Así que hasta el momento está sacando adelante la tarea la gente de LBS. 2-0. Temprano para decir que podrían ganar, pero bueno, 2-0 es una buena ventaja hasta el momento. Y vamos a vernos de inmediato cuál va a ser la composición de esta defensa, querida gente. Tenemos un Bundy por parte de Speck, Smoke por Flicker, Guamai por Dacros, el Barto que lleva ese Castle y Dar Yayo que se va con ese Jagger. En ataque, misma composición que viene trayendo en estas dos primeras rondas la gente de Ritual. Termite, Ash, Ivana, Sledge y Sofía. Vamos a vernos de inmediato cómo le va al ataque en esta tercera ronda, que tiene que empezar a descontar si no se le quiere que se le escape
o que no haya una amplia diferencia para la gente de Return of Sport. Iraki, que ya se encuentra en el tejado, lo mismo, comienza a avanzar Frex. Alec, que también avanza hacia el tejado. Y Quiplash, que está droneando. Sí, droneando justamente por el sector de sala de negocios. Al tratar de romper justamente el sector de abajo para poder hacer las aperturas. Rompiendo la trampilla, ya lo hizo ese Sledge. Vamos a ver si logran abrir este sector de perreras, donde se encuentra ahí colgando, pero vale que bajan. Retroceden todos para poder abrir ese sector. Van a intentar avanzar por el sector de garaje. ¿Quién tenemos ahí cuidando justamente por el sector de dinero y de CCTV? Tenemos a nada más ni nada menos que a Darayayo y a Barto, que está cuidando justamente el sector de construcción. Así que todavía no tenemos bajas. Mirá que con esa Ashe logra a romper justamente el castle. Ojo que tiene que ahora sí romper el escudo de ese bandit, pero no, es consumido por un bandit y por un Wamai. Así que se les acabaron las oportunidades a la gente de Ritual Sport para poder abrir por el sector de Jacuzzi. Así que todo el ataque se va a concentrar justamente por el sector de construcción y de CCTV. Vamos a ver qué les van en esta oportunidad. Tenemos a Barto, que está desde abajo. Darayayo, que está cuidando. Ojo, que lo dronearon y está cuidando el sector de construcción. Barto, que quiere sorprender. Ahí sí puede ser la primera baja. Y sí, termina eliminando a Whiplash. Y Flicker, que también hace lo propiamente tal. Y termina eliminando quién, a Iraki. Está más rápido con el gatillo, gente. La gente de LS. 5 contra 3, difícil situación. Dacross, que está aguantando. El Barto, que está rumiando y le ha ido muy muy bien en esa situación, en ese trabajo. Darayayo, que todavía tiene toda la vida. Y Ale, que baja justamente al sector y termina descontando, pero rápidamente llega el refrag por parte de Dacross. Y era Darayayo justamente el que termina siendo eliminado. 4 contra 2. Hoy Dacross con la doble. Y ojo que tiene el Diffuser. Así que difícil situación. Ojo con Frex, que descuenta así a Dacross. Y esto está 3 contra 1. Y no logra rescatar el Diffuser, ¿no? Vamos a ver. Ojo que tienen poca vida. Ambos están con poca vida, pero no se logra dar cuenta. Sí, el Barto. Y lo termina eliminando ahí a Frex. Y esto es ronda nuevamente. 3 a 0 para la gente de LBS. Para la banda del chorro. Y difícil situación se está poniendo para la gente de Ritual Sport, que hasta el momento todavía no ha descontado. Vamos a ver cómo les va en esta segunda oportunidad de capillas y sala de armas, justamente en esta cuarta ronda. La gente de LBS, que Dacross justamente cambiaba ese castle por una mira. Justamente Dacross fue el encargado en la última oportunidad de evitar la plantada por parte de la gente de Ritual Sport. Vamos a ver cómo nos va en esta cuarta ronda. 3 a 0, ventaja importante para la gente de LBS. Y vamos a ver cómo les va en esta segunda oportunidad, en esta segunda vez que van a defender el sector de capillas. Y nos vamos de inmediato con la composición. Tenemos por parte de LBS, tenemos una Nomad, tenemos un Smoke, Mira, Jagger y Darayayo, que va con un Lesion. Por su contraparte, por la gente de Ritual Sport, que hasta el momento la veo muy apagada en comparación que nos venían demostrando en este primer mapa de Oregon, van con la misma que nos han traído en estas tres rondas anteriores: Termite, Ashe, Ivana, Sledge y Sofía. Esos son los personajes por parte del ataque. Y vamos a irnos de inmediato con el ataque pro que nos van a entregar justamente la gente de Ritual. Iraki, que rápidamente... ¿Habrá alguien por ahí? ¿Habrá alguien por ahí? No, comienza el droneo. Whiplash, que también comienza a dronear. Frex, Alex también. ¿Y dónde anda Frex? Droneando, pero no lo encuentro. Al parecer está por el sector de perreras. No, es Burrito el que queda. Sí, justamente, los últimos dos, Burrito y Frex, los Breaches, son los que quedan justamente. Todavía están droneando, tomándose su tiempo. Pero Iraki es el que no está tomándolo, sino que está entrando, haciendo su trabajo, haciendo su labor como Entry Fryer con esa H, buscando llevarse
de baja al Gator. A ver si logra sorprender y ponerse en ventaja. Pero hasta el momento no tenemos ningún rumor, porque toda la gente de LBS lo está esperando en el site. Está diciendo, bueno, aquí tienen que ustedes entrar. Aquí ustedes tienen que hacer la pega. Ustedes tienen que hacer el trabajo. Así que vengan nomás. Iraki que comienza a hacer el ataque. Justamente vertical para tratar de sorprender. Frex que logra... Al parecer va a lograr, a ver si logra hacer la apertura de la primera trampilla de Bar. Y vamos a ver si logra hacer la segunda. Iraki que está cuidando. Ojo que le quitan algo de daño con esa Pokébola. Ojo que se dio cuenta ahí quién es. Era Spec, justamente el que logra quitarle justamente con esa granada. Que le logra hacer algo de daño. Ahora sí, Burrito que va a abrir. Por el sector de túnel de piedra. Y es Iraki el encargado al parecer de entrar, de limpiar esa zona. ¿Quién es el encargado de esperar? Justamente Flicker nuevamente con ese smoke. Ojo con Fred que le logran quitar algo de vida y está cegado justamente. Un minuto les queda por jugar a la gente de Rico después para poder descontar uno, para confirmar otro mapa más para la gente de LBS. 50 segundos y todavía no tenemos baja, gente querida. No tenemos baja. Ojo que Spec está ahora sí, está sumamente tocado. Darjeyo está cuidando el sector de azul. Flicker que está inamovible. Ojo que pese a avanzar el drone, tira un canister del smoke y no está dando cara a Iraki, aguantando, justamente esperándolo. Lanza una de esas. Ay, 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 logran deshacerse de esa Banshee. Ojo que baja y Spec termina eliminando a Whiplash. Baja, doble, no, quería hacerse la doble, pero termina siendo eliminado. Y escopetazo hermoso de Flicker. Y al parecer viene otro escopetazo más por Flicker. Nos vamos a quedar con él porque está haciendo el héroe, sí, señores. Fresque termina eliminando a Darjeyo y el Barto. Y Flicker, Dios mío, mamita quería lo que hizo Flicker. Inamovible, nadie pasó. Triple baja por este jugador, por el Smoke. Y esto es ronda, otra vez más, para LBS. ...4-0... y el Ritual que no está mostrando lo que venía haciendo en el mapa pasado, con un poco más de dificultad está haciendo justamente esta labor de ataque, porque LBS está pero sólido en esa defensa. Y en esta quinta ronda nos vamos a CCTV y dinero por segunda oportunidad. Recordemos que han ganado todas sus defensas la gente de LBS. Y fíjense si lo hacen. Nos vamos con, mientras tanto, con el Top Fragger. Hasta el momento muy, muy, muy igualadas las cosas. El Barto y Flicker con 5. Y la gente de Ritual que se me está quedando dormida. No pasan de las 3 bajas para ellos. Vamos, vamos, Ritual Sport. Quiero ver los mensajes justamente de apoyo para la gente de Ritual ahí en el chat. Porque justamente sus jugadores necesitan de su apoyo. Necesitan dar vuelta a este marcador que hasta el momento ya es ventajoso para la gente de LBS. Un 4-0. Es ventajoso, y si terminan cerrando un 6-0, bueno, podría ser ya difícil situación para ellos. Vamos a ver cómo les va, vamos a ver qué es lo que dicen en esta quinta ronda. Misma composición para ambas escuadras. Le está funcionando justamente a la gente de LBS en la área de defensa. Recordemos que aquí LBS tuvo una defensa un poco más abierta, esperándolo. Darjeyo que está cuidando justamente el sector de garaje, pero lo terminan sacando rápidamente para la Iraki, que se dio cuenta y ahora sí, comienza a entrar o no. Vamos a ver si sí o no. Todavía no se decide. No se decide. Frex que logra el garaje. Ale que está droneando. Whiplash atacando nuevamente por el sector de basura. Y Burrito, ¿dónde anda Burrito? Ahí se lo lograron ahí. Justamente está tratando de entrar, pero ahí logra romper desde abajo Iraki. Y ahora sí, Burrito hace el trabajo y logra abrir esa pared que da hacia Perreras. Y ahora todo queda en manos de LBS, que tiene que tratar de defender porque ya les abrieron el site. Ya están en situación. Ojo con Whiplash que está algo tocado. Justamente al parecer era Darjeyo el que lo terminaba. Ojo que se dio cuenta. Y es el Barto justamente. Ay, Barto, Barto querido. Si das más cara termina siendo. Sí, por curioso. Por curioso.
dio mucha más cara a Barto y justamente Whiplash, que no perdonó y terminó siendo la primera baja en esta quinta ronda. Ventaja numérica para la gente de Ritual Sport. 5-4 para ellos. Vamos a ver cómo logran dar vuelta a esto. Ojo que Hiraki no perdona y termina bajando justamente a quien es Dar Yayo, sí, que termina siendo descontado por Frex y Flicker, que hace la baja ahora sí para el equipo de LBS. Termina eliminando a Alex. Y ahora sí, Frex está casi en garaje. No pueden todavía entrar a plantar. Ojo con Whiplash, que termina descontando a Dacross ahí colgado de pies. Specs hace lo mismo, descontando a Burrito ahí cuidando. Y es Flicker, y todo está en mano de Flicker y Specs. Tienen el Diffuser ahí tirado, pero son 3 contra 2. 45, todavía tienen bastante tiempo la gente de Ritual Sport para poder llevarse otra rondita más. Logra, no logra ser totalmente cegado. Ya tienen el difícil. Baja Carister y Specs, que logra bajar ahí a Frex. Flicker, que está ahí. Difícil situación. Ay, si lo tienes ahí mismo. Flicker. Iraki, que está quitando algo de vida con esa. Pero Whiplash, que va a avanzar a matar justamente, ya le están plantando y no se han dado cuenta. Ojo que le están avanzando ahí atrás y logra avanzar. No, no logra plantarlo porque Flicker con ese canister de smoke termina dándose la baja. Ahora todo está en manos de Whiplash, que no logra descartar. Sí, logra descartar el diffuser, pero sí, Spec, el sólido Spec, que no los lograron sacar de ahí atrás. Logra eliminar ahí a Whiplash y esto es ronda número 5. Para la gente de LBS, que se pone 5-0, gente. ¿Y qué está pasando? Casi lo lograba la gente de Ritual Sport. Ya un poco más incisivo, lo vimos en esta quinta ronda. Y vamos a ver ahora sí si logran plasmar una ronda de victoria en ataque para ellos en esta última ronda de defensa para la gente de Ritual Sport. 5-0. Nos vamos a Gimnasio Habitación en esta sexta ronda, la última ronda de la gente de LBS. Ahí el Barto, que quería hacer un cambio, quería hacer ahí quizás un engañito, pero termina confirmando justamente ese Castle. Composición por parte de la defensa: tenemos Jagger, Castle, Wamai, Smoke y Bandit. Por parte de la gente atacante, de la gente de Ritual Sport, tenemos justamente a Burrito con un Termite, tenemos Ash, Ivana, Sledge y Sofía. Misma composición que han traído durante todo este mapa. Y Ritual Sport, que está en una difícil situación porque está 5-0 abajo. Última ronda de defensa para la gente del LBS y se pueden ir a la defensa con un número muy 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 complicado a defender. 6-0, pues es un difícil número porque ya tendrían 6 puntos de partida la gente del LBS y en cualquiera de esas la podría confirmar. Pero vamos a ver cómo lo hacen ahora sí, si terminan de descontar, porque descontando sería una buena opción para la gente de Ritual Sport. Vamos de inmediato con el ataque. Burrito, que rápidamente avanza justamente al tercer sector de Jacuzzi, en el tejado ya se encuentra Whiplash. Lo mismo está haciendo Burrito. Ale, que ya entró por el sector de garaje. Frex, que al parecer va a ser lo mismo. Iraki, un pixel tiene Iraki, miren dónde está, arriba, mirando ese hermoso pixel. Si alguien se atraviesa por ahí, pero que se lo lleva en la cabeza y sentado, pero no puede ser, porque el Barto estaba más rápido, el Barto estaba más atento, el Barto con el gatillo lleno de fuego termina de eliminar ahí a Iraki. Y es la primera ronda, no tengo idea cómo lo hizo, gente, pero sí, anda veloz con el gatillo descontado el jugador de la Ash para la gente de Ritual Sport. 5-4, ven que ya ventaja numérica. Están tratando de deshacerse de ese Castle, tratando de romper. Ya no cuentan justamente con los pepos de la Ash. Logra ahí Whiplash romper ese Castle, pero no logran deshacerse del escudo para poder sacar al Bandit. Así que difícil situación. Vamos a ver si logran poder abrir. No, está totalmente todo electrificado. Y Spec, que está como un árbol inamovible, lleno de raíces, y no lo mueven con nada.
Así que aguantar justamente ahí. 5-4. 1 minuto y 10 y 15 por jugar. Dar Yayo que el... No, estaba dando cara, pero no. Ese es justamente Dacross el que termina descontando. Sí, justamente arriba. Y tiene el Diffuser. Difícil situación para la gente de Ritual Sport. Porque más encima tienen que ir a buscar. Lanzan una granada. Es Dar Yayo también que está cuidando. Ojo que él no logra darse cuenta porque Alex lo termina eliminando, descontando. Y ahora sí, las cosas están 4 contra 3. La alarma que suena, que avisa justamente Wigsplat que termina descontando al Barto. Pero Dacross que termina bajando ahí a Freck. Y casi termina descontando ahí a Daunea, justamente a Alex, pero vamos a ver si lo termina de confirmar, porque Whiplash lo va a ir a buscar, va a tratar de levantarlo, no se arriesga. Alex que está tirado, justamente rota. Whiplash va a romper esa carga para tratar de buscar algo más de información, tratar de llevarse alguna baja. Ojo que logran darse cuenta, ojo que no sé si se dio cuenta que estaba ahí Spec. Sí, Spec que fue inamovible, no salió nunca de ese lugar. Y es ronda de victoria para la gente de LBS y se ponen ya en punto de partida 6-0, gente querida. Y si no se me ponen las pilas la gente de Ritual Sport, esto podría ser todo para ellos en este match. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque ahora nos viene el cambio de roles y ahora pasa todo la responsabilidad para la gente de LBS, que tiene que tratar de plasmar esa ventaja en una victoria más, y la gente de Ritual Sport tiene que hacer todo lo necesario para defender capillas y sala de armas. Gracias, gente, por esos mensajitos, por estar viendo este directo, por estar viendo esta transmisión de este pequeño servidor. Y recuerden mandar ahí sus mensajes en el chat al equipo justamente de sus amores, apoyando justamente a cada uno de los jugadores. Aquí necesitamos justamente leer los comentarios para la gente de Ritual Sport, que en este minuto está dormida, está completa y absolutamente dormida, siendo hasta el minuto aplastado por la gente de LBS, que no le ha dado tregua en este segundo mapa del club, y podría ser todo para la gente de Ritual Sport. Así que, gente querida, vayan a darle el apoyo ahí en el chat a sus jugadores, porque necesitan ahora sí más que nunca sentir ese apoyo. Necesitan empezar a descontar, si no esto se termina aquí. Nos vamos a ver la composición por parte de la defensa. Tenemos a Burrito justamente con un maestro, Iraki con Wamal, Frex con una Melusi, Alex con un Smoke y Whiplash con un Jagger. Vamos a irnos de inmediato con el ataque por parte de LBS. Tenemos Ivana, Sofía, Ace, Sledge y Twitch son los jugadores escogidos por la parte de la gente de LBS, que se está tomando su tiempo droneando todo lo necesario. Ahí tenemos a Dar Yayo que comienza a avanzar justamente con esa Twitch por el sector de Perreras. Todavía no tenemos bajas, todavía están buscando toda la información necesaria para poder entrar. Justamente Flicker que ahora sí avanza rápidamente por el sector y llega hasta el pasillo, justamente hasta el sector de Pool. Spec que está avanzando junto con Dar Yayo por el sector de Perreras. Todavía no entran al... No saben por dónde entrar. No, todavía no. Flicker que vuelve al droneo. Barto es el que lo está acompañando junto con ese LED y haciendo todos los desmanes, rompiendo todo lo necesario para poder entrar a... al site, haciendo su ataque vertical. Rompe la cámara, vuelve a romper y rompe que rompe. Lo mismo hace Flicker lanzando esos dispositivos con la Sofía. Se encuentran todo el punto. Alex cuidando torre, o sea, perdón, túnel de tierra. Burrito cuidando la posible apertura de la trampilla de cocina. Fre cuidando azul y lo mismo hace Whiplash e Iraki. Difícil situación. Whiplash que está tocado. Estuneado quedó ahí. Ojo, Whiplash nuevamente porque logran abrir. Ahora sí, ambas trampillas, tanto de bar como de cocina por parte de LBS. Flicker que avanza, que se mueve. Rotan y que rotan. Ojo, que le están cuidando Flicker. Si das de curioso ahí, Whiplash no perdona. Así que cuidadito para ambos equipos. Dacross que vuelve al droneo y Flicker que sí hace la baja porque Whiplash
andaba de curioso y dio más cara, no aguantó la curiosidad y terminó siendo eliminado. Granada estuneadora. Y ahora sí, están volviendo a vida. Speck está cuidando ahí el pixel. Ojo que Barto logra darse cuenta y Freck logra descontar ahora sí a Flicker. Y queda con muy poca vida. Están 4 contra 4. Gente quería, ay, salta la flashbang. No logran cegar ahí a Frex. Logran sí bajar ahí 4 contra 3. Y el Barto desde arriba eliminando ahí a Ale. Speck hace lo mismo, justamente eliminando a Frex. 4 contra 2, comienza la plantada. Burrito que no sabemos. Iraki, ¿quién logra bajar ahí a dar yayo? Y es Burrito el que queda con Iraki. Todo queda en mano de ellos. 3 contra 2, puede ser plantado. 38 segundos por jugar. No logran sacar, no logra verle el pixel justamente para deshacerse del que está cuidando el diffuser. Ojo con pistola. Uy, casi se la pone, pero Iraki logra ser eliminado. Y Dacros y Spex ponen esto, gente querida. Y esto es victoria. Sí, victoria más que perfecta para la gente del EBS, que se va y logra imponerse en este segundo mapa de Club 7-0. Sin piedad del EBS, logra llevarse este segundo mapa y el match ante la gente de Ritual Sport. Ahí veamos justamente al Top Fragger. Specs que termina llevándose 9 bajas, gente querida. Y la verdad es que fue hermoso y aplastante lo que acabamos de ver en este segundo mapa. Un mapa totalmente desconocido, distinto a lo que acabamos de vivir, gente, en comparación al primer mapa. Fue, pero la verdad es que yo quedé, o esperábamos, yo creo que todos esperábamos, más bien dicho, un segundo mapa igual de peleado que el que vimos en el primer asalto, gente querida. Así que ya esto es historia. 7-0 para la gente en el segundo mapa. Partido en el segundo mapa. LBS que avanza en este campeonato, en este camino hacia el Six Invitational 2021. Aplausos para ellos y por supuesto al equipo de Ritual Sport, que les dio una batalla, pero hermosa batalla en el mapa de Oregon. Entonces, para resumir, gente querida, 8-7 se lo llevó en overtime la gente de LBS en el mapa de Oregon, y 7-0, aplastante 7-0 en el segundo mapa de Clubhouse. Ahora a esperar lo que vaya pasando justamente con los otros equipos que están compitiendo todavía. Así que yo me comienzo a despedir, obviamente dándole las gracias a ustedes por su sintonía, por habernos acompañado. Me quedé sin palabras, la verdad es que no esperaba que fuese tan difícil, o sea, tan fácil. No quiero menospreciar a ningún equipo, pero la verdad es que fue aplastante. Totalmente aplastante lo que vivió la gente de Ritual Sport. La verdad es que se encontró contra un LS que no perdonó, así que bueno. Ellos avanzan a la siguiente ronda y vamos a ver quiénes son los que van a estar compitiendo. Así que atento a las redes sociales de Rainbow Six Siege, porque ahí van a dar justamente toda la información de la siguiente ronda que se va a jugar hoy día mismo, gente. Así que pues no dejen de estar mirando las redes sociales. Felicitaciones a LBS, felicitaciones por el excelente match que nos entregó la gente de Ritual Sport. La verdad es que hicieron un hermoso match, así que pues nada, a seguir trabajando, a seguir jugando, gente, que queda todavía mucho más de este querido clasificatorio cerrado del Six Invitational. Así que yo me despido, gente, recuerden, soy McLean, recuerden seguirme en mis redes sociales también, que por ahí en el chat pasaron varias veces, así que nos estaremos viendo más tarde con otro match del día de hoy de la clasificatorio para el Six Invitational. Los quiero mucho, que estén muy bien y nos veremos en la tardecita. Chao, chao.